presentamos Semanario C9, un resumen de los acontecimientos que ocurren en Veraguas. Bienvenidos. El árbol de ganadillo, que según lo que visitan sirve para poner la harina col y ungüentos, para frutar a su área donde tengan olor. Las personas en medio de su fe piden por milagros para que ellos o familiares mejoren su estado de salud. Personas de diversas partes del país se congregan en esta área para recogerla y utilizarla para poder curar desde el jueves santo y más se aglomera el viernes santo. Celso Pinzón, párroco de Río Sur, señaló que el árbol se encuentra árbol de la creación de Dios y no que otra cosa que podamos sentir o vivir al visitarlo. Sostuvo que la salud no le da el árbol, sino es un medio para llegar al Señor. Los pescadores artesanales y buqueros del Golfo de Montijo en el Pacífico de la provincia de Veraguas ahora tienen una nueva oportunidad para emprender una pequeña empresa y generar ingresos con un turismo responsable, sin poner en riesgo el ecosistema del mar y sus recursos naturales. La Fundación Mar Viva, que inició el proceso de capacitaciones a los hombres del mar en los Golfos de Montijo y Chiriquí, con el fin de que se conviertan en operadores de lancha, allí hasta el avistamiento de los responsables de los cetáceos en Panamá. Padres de familia y estudiantes del Instituto Agropecuario de Jesús Nazareno de Atalaya está exigiendo la destitución de los directivos del plantel por anomalías. Los alumnos de un décimo y duodécimo grado no están recibiendo clases. El director y el subdirector del colegio ha sido acusado de favoritismo estudiantil, alimentación y nepotismo. Los señalamientos fueron realizados por los propios estudiantes en una nota que se hizo llegar a los obispos de Veraguas. El monseñor Oscar Mayo Brown sostuvo que la nota se hizo llegar, por lo que designó una comisión para que se atienda el problema. Los padres de familia tienen que esperar que avancen las investigaciones. En el pasado, este plantel agropecuario ha sido objeto de abusos, ya que un sacerdote y dos religiosos fueron llevados a juicio. Recientemente, estos estudiantes de oceano y oceano grado tuvieron que abandonar ante este escándalo que afecta a la imagen de la institución. El reporte. Desde 1970 se realiza la Pasión de Jesús en Montijo, catalogada como el lugar de escenario, como un drama natural, porque reúne las condiciones para realizar este teatro. 200 personas mayoritariamente de la región hace para que el público pueda apreciar las últimas horas de Jesús. Redimirnos de la esclavitud del pecado. Queremos poner en tus manos este acto especial en este pueblo de Montijo. Muchas gracias por asistir. Y esperamos que este acto de reflexión sobre la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo les llegue a todos de la mejor manera. Según una fuente, desde el mes de noviembre del año pasado, el comité organizador comenzó a trabajar en la preparación de esta obra, cuya realización tiene como único objetivo evangelizar a los miles de visitantes que llegan al distrito montillano durante estos días de Semana Santa. Noticias rápidas.
Rita C9 ha estado más de un año ofreciendo lo mejor en reportajes. Ahora pasaremos en la versión digital. Sentirás el cambio, espéralo. Semanario C9, un resumen de las noticias de Veraguas, todos los domingos en EPTV y en Notipinto. Desde Santiago de Veraguas, República de Panamá, estamos en línea. EPTV. Las breves. Vecino de Ayuda de Párroco de la Iglesia San Miguel de Atalaya anuncia que poco a poco van a someter de forma responsable una restauración de la imagen de Jesús Nazareno, ya que se encuentra muy deteriorada, a la cual la iglesia correrá los gastos de viaje a un restaurador español para que hagan el trabajo de evaluar esta imagen elaborada desde el año 1700. La gente movilizada de la zona policial de Veraguas, Gloria Cruz, de 25 años, se quitó la vida el pasado domingo en medio de sus problemas sentimentales, ocasionó a utilizar el arma de reglamento en medio de presentes en la sala de guardia. Cruz, originaria de María Tordea, un niño en los franceses, y fue enterrada en su pueblo. La ya fallecida estaba lista para trabajar, ya que pertenecía a los linces para el patrullaje. Anduvo con un compañero de trabajo y al parecer se separó, la cual causó esta fatal decisión. Fue trasladada en ambulancia hasta el cuarto urgencia del hospital Luis Chicho Padilla de Santiago para salvarle la vida, pero todo ha sido muy tarde. Luego del hecho se presentó a la escena el funcionario del Ministerio Público de la parte de Criminalidad Ética para recabar informaciones e iniciar las investigaciones. 35 sitios son detectados donde los morosos y los que no son clientes depositan lugares sin que pague el servicio, ya que las autoridades alcaldes advierten que van a suprimir a las personas sancionadas por esta mala práctica que causa alto nivel de morosidad al servicio de la basura en el distrito de Santiago. El reporte. 15.000 personas, entre ellos niños de diversos lugares de Veraguas, se acercaron a los terrenos del Centro Regional Universitario de Veraguas a presenciar la obra La Cenicienta, el musical, la cual es organizada por el INAC y el apoyo del honorable diputado suplente Samir Sandoval. Una obra, llevarla a todo Panamá, pero al pueblo panameño, pero al mismo tiempo como artistas nos sentimos increíblemente orgullosos y felices de poder. De un evento de cultura de esta categoría, un evento de primera, estamos todos emocionados, estamos compartiendo en familia y de verdad, muy animados porque eventos como este fortalecen los valores en la niñez, en la juventud panameña. Música, magia y teatro de estos actores panameños fue una noche mágica para la familia veragüense en el cierre de Verano Azul del 2013. Noti Rápidas. Abril sigue con EPTV. Ya tenemos 400 seguidores en nuestra cuenta de Twitter, @elpintotv. Además, no te pierdas tus programas favoritos, elpinto.net Magazine, Semanario C9 y programa especial. Síganos en Facebook y ve en línea en tv.elpinto.net. Primero el internet, luego las redes sociales y seguido los videos. Con 8 años de experiencia en el internet y 6 años en los videos y 4 años en las redes sociales, nace EPTV, un canal BOD de programas variados, hechos de veragüenses para los veragüenses. Somos EPTV, tu canal web. Las breves. Alrededor de 100 pescadores de las comunidades del sur de zona están en riesgo de no poder hacer la actividad en los terrenos de la Feria de Veraguas para el próximo año, ya que los terrenos van a hacer trabajos de rehabilitación de sus terrenos para la ampliación de la feria.
alrededor de 40 años se realiza en medio de Semana Santa la venta de pescado seco a locales visitantes, ya que con el apoyo de estas personas de facilitar el lugar para la venta, obtiene el sustento de estas familias de las comunidades como Salmonete, Bahía Honda, Icaco y Madre Vieja. En el cierre de la Semana Santa, la terminal de transporte de Santiago ha abarrotado de pasajeros de diversas partes del país para borrar buses de retorno a Panamá, con 60 de Chiriquí. La fiesta incalculable para miles de pasajeros que todo el día esperaban un bus. También el apoyo de transportistas que ayudaron a trasladar a ellos a Panamá, la cual tuvieron tranque desde Peronomé y tardaron 4 horas más para llegar a la ciudad capital. También los que iban a Chiriquí tuvieron que esperar horas, ya que los buses que estaban teniendo hasta que hay apoyo de un bus de la ruta de Panamá y de la mesa para trasladar hasta que se normalizaba. No hubo escasez de transportes en este retorno. Los productores, transportistas y habitantes de la comunidad de Calabacito advirtiendo que se mantiene su lucha para lograr que el Ministerio de Obras Públicas construya los 16 kilómetros de carretera hasta esa región del sector, por lo que transitan 1.900 personas de 14 comunidades. En las últimas 2 semanas, los moradores del sector y las autoridades locales han realizado movilizaciones de protesta y no fue hasta el pasado viernes que fue atendido por el director regional del MOC, Raúl Arosemena, que se comprometió a que se haga un paliativo a esta deteriorada vida. Raúl Arosemena, divisionario regional del MOC en Veraguas, respondió que esta vía todos los años es atendida por las cuadrillas de la entidad y que nuevamente enviará máquinas para repararla hasta que se concrete el proyecto de construcción nueva y de asfalto. Las deportivas. El campeonato nacional de caballo de barril y de categoría Open y juvenil lo ganaron Heriberto Navarro de Chiriquí y Kimberly Ramos de Veragua. Esto se realizó en el Coliseo. El triunfo del mes de Nueva York sobre los Padres de San Diego, 11-2, logró gracias a ruedeada con 2 carreras anotadas, un doble, una empujada y un ponche. Además, cometió su primer error ofensivo. Tejada se fue 4-2 en este partido de las Grandes Ligas. Está realizando en la cancha de la Escuela Minerva de Sonar el campeonato nacional de mi baloncesto, donde participa equipos de las provincias de Los Santos, Herrera, Panamá Centro, Bocas del Toro, Darín, Colón, San Miguelito y la Pintura de Agua de 1 al C David. Noti rápidas. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos veremos la próxima semana. Semanario C9 es una producción de Notipinto para EPTV.